Diplomas de. Bueno, y el, bueno, chismes para tomar el mate. Llaveros, pines. No, ha sido realmente impresionante. Cuchillos para la sal. Pero ya el rodaje de la película fue una experiencia. Es un país acojonante. Acojonante lo dejé. Esperemos pues que yo toda solo la gente conocía que, la provincia que nos, de San Luis. Que nos quería en el rodaje vaya a ver la película en Argentina, ¿no? Porque si bien hubo una época en que Pepe, y esto es, creo que es una respuesta perfecta para conocer la relación de Pepe con los argentinos, hubo un momento, y por eso le contraté a Pepe, para hacer taquilla, como antes de Carmel Machi, para hacer taquilla. Luego, además, son buenos actores. Pues hubo un momento en la vida de Pepe que si se hubiera presentado a presidente de la Argentina, hubiera ganado. ¿A qué es cierto? Tanto como presidente, no, pero vamos. Hubiera ganado, de verdad. Gobernador. Gobernador. Sigue coleando todo esto desde... Solos en la madrugada, que ya han pasado unos años, ¿no? Pero sí, sí, es muy, muy particular. ¿Hay más argentinos en la sala que quieran preguntar algo? Hola, sí. Está en troca más que en Japón, que es como batalla en el ciego y silencioso, aunque hay de todo, hay más sistemática y muy, o sea, repite, es bastante obsesional, pero quizás en esta demostrar la naturaleza nos hace pensar más.